explotar, para explotar, tiene que explotar, sí señor. Hola a todos, soy Don PJC y este es mi primer tutorial. En este primer tutorial os quiero mostrar, enseñar un programa que la verdad que ha estado muy bien y me ha servido la verdad que a diario, casi a diario. Y bueno, el programa es este, de los cascos, le vamos a dar, se llama Mobile Media Converter. Y bueno, sirve para convertir formatos, de uno pasar de unos formatos a otros, ejemplo de MP4 AVI o al contrario, y tiene bastantes más, vamos, bastantes tampoco, pero tiene unos cuantos más para móvil, vamos, lo necesario, iPhone, etcétera. Bien, aquí una vez abierto tenemos el A, que es añadir, vale, añadir file, que es añadir carpeta, añadir archivo. Puede añadir el vídeo de YouTube directamente, o sea, colocamos aquí la URL, aquí la calidad y le damos a descargar, y así de sencillo. Después esto es borrar lista, limpiarla. Esto es para para guardar el archivo, creo, no, para seleccionar el archivo, me parece, es que no lo toco. Y aquí está la calidad del vídeo, que yo la pongo en high, conversión a MP4, y por ejemplo vamos a poner, no sé, este vídeo que dura 5 minutos y ocupa 38 megabytes. Pues ahora lo vais a ver, lo arrastramos, simplemente lo arrastramos y aquí hay una ruedecita, ya se ha cargado. Cuando aparece, pues ya le damos, o cuando desaparece la ruedecita esta de carga, le damos a convertir. Entonces processing, no proceso, tal. Y bueno, esto llegará aquí y nada, si hubiese más de un archivo, pues entonces aquí habría otra barra aquí arriba y esa barra indicaría el proceso de conversión de cada vídeo, ¿vale? Y eso sería llenando hasta llegar al 100%, que serán cuando se hayan completado todos. La barra de arriba que estuviese se llenaría cuando se completase un vídeo solamente. Cuando se completasen todos, esta es la que se llenaría entera. Bueno, ¿cómo lo descargamos? Pues muy fácil. Nos vamos a Google, escribimos el nombre, enter, y nos aparecerá, mira, en la primera, Mobile Media Converter, descargar. Le damos ahí, Softonic, y ya está, ¿no ves? Nos sale descarga gratis, descarga segura. Le damos ahí, al verde este, pa, y se nos descargará. Así que, ya está, nada más, muy sencillo. No tiene más. Así que, bueno, aprovecho ahora ya que se está cargando esto, está procesando y tal. Aprovecho para decir que bueno, si os ha gustado la intro, que la he mejorado, y la he mejorado bastante, ya está en HD y tal, y además también he puesto un cierre, un ending, como se llama, que es como una intro pero va al final, ¿vale? Como si conocéis quién es Mr. Currice, por ejemplo, él siempre en todos los canales, pues siempre mete como una intro final, o sea, un cierre o un ending al final del vídeo, en el último minuto, que es así siempre. Si te gusta, suscríbete, Mr. Currice. Si te gusta, suscríbete, ¿vale? Así, una cosita así. Canto fatal, muy bien.
Y bueno, después de eso empecé a hacer otra vez tonterías, pero bueno, yo después de eso ya no hago más nada, o sea, una intro final, final, ¿vale? Y nada, que lo vais a ver a continuación de este vídeo, o sea, cuando yo termine de cuando me despida, pues vais a ver la intro y por favor dejadme en los comentarios que si os ha gustado y tal. Y bueno, no hay más nada que decir. Si os gustó el vídeo, like. Si no, pues no sé, también podéis darle like por el, no sé, por el trabajo que tiene en hacer el vídeo. No le deis a me gu a no me gusta porque es absurdo, entonces para que veáis el vídeo, no perdéis el tiempo, saliros directamente. Yo no, casi nunca le doy a no me. O sea, es que si le doy a no me gusta es que tiene que estar en una calidad pésima. En plan, móvil con menos, con 240 píxeles. Si son 360 ya no le pongo, no. Ya no le pongo, o sea, puede que le ponga por lo que diga, pero aún así tampoco, en todo caso no le pongo. ¿Vale? Así que bueno, es una opinión, pero bueno. La conversión ya ha terminado, ya se ha hecho, decía ahí, y bueno, esto ya lo podemos cerrar. List era para limpiar, ¿vale? Bueno, aquí tenemos que se nos ha creado en la misma carpeta, pero en MP4, este está en MP. Mierda, soy subnormal. He convertido uno de MP4 a MP4. Ole mis huevos, ole mis huevos. ¿Vale? Ole, ole, ole y ole. ¿Vale? Ole y ole. ¿Vale? Yo soy un crack de Panini. ¿Vale? Todo esto para nada, eliminar. Yes. Bueno, pues vamos a hacerlo otra vez, pero esta vez va a durar menos de 20 segundos. Y lo vamos a hacer con grabaciones que tengo yo aquí. Ejemplo, Pokémon. Tengo aquí unas cuantas. Por ejemplo, mierda, estas ya están pasadas todas a MP4. Esta última. ¿Esto qué dura? 2 minutos 53. 2 minutos 53, mucho, no. Pero bueno, este dura 1 minuto. Y este dura también 1 minuto. Bueno, pues este lo meto aquí. ¿Vale? Calidad máxima. Y a convertir. Ya verás qué rápido lo ve. Va rápido. Vamos, rápido. Que el vídeo no dura ni 1 minuto, la verdad. El que dure 1 hora tarda. Pero bueno. Bien, ya se ha convertido. Le damos a OK. Y bueno, aquí si tenemos más vídeo, bueno, si tenemos más vídeo para poder meter otro y convertir solamente el nuevo, pues primero tendremos que borrar esto, ¿vale? Así que le damos a clear list, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero sé que significa borrar lista, limpiarla, ¿vale? Y ya está, la han limpiado y ya pueden meter otro vídeo más, ¿vale? Pero va, no. Bien, veamos el vídeo que ha sido este. Este vídeo dura 57 y este también, pero ocupa 7,07 megabytes, ¿vale? O sea, una cosa normal tratándose de AVI, pero en AMP4 ha bajado 1, o sea, ha bajado casi 1 mega, y eso es porque yo estoy utilizando el Bandicam. El Bandicam, lo bueno que tiene es que las grabaciones que hace tienen muy poco peso. El peso es el formato, ¿vale? El tamaño, ¿vale? Que ocupa. Los megas y tal. Pues el Bandicam, lo que, al contrario que el FRAP, lo que hace es ponértelo en AVI. Los vídeos que tú grabes te lo pone en AVI, pero con poco tamaño, con poco peso, ¿vale? Así que nada, ya está, eso era todo. Y la verdad que si tienes muchas películas en plan, yo qué sé, yo tengo 70 o por ahí de películas, ¿eh? Y bueno, porque me gustan, no porque me la haya descargado para verla, sino que he ido al cine también, la mayoría, y después me han gustado, me la he descargado para verla otro día, para recordarlo simplemente. Y de una película que, como es Avatar, que ocupa 3 gigas en HD, o incluso 4, o yo que sé cuánto, en MP4,
que la resolución es la misma, exactamente la misma, baja como cerca de medio giga o un giga, ¿vale? Y si tienes 60 películas, pues te ahorras como 30 gigas, es que es una pasada, o 20 gigas. Así que nada. Ya lo he dicho todo, ya he dicho que eso, ya lo he dicho todo. Así que nada, si os gustó las intros y el ending, por favor, dejármelos en los comentarios, ¿vale? Y si no os gustó también, ¿no? Para que yo pueda mejorar y tal. Así que nada, hasta más ver. Hasta más ver. Hasta luego. Adiós. You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. I ain't never seen your type before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar. Take my hand, girl, don't look back.